Hola mi gente bonita, bienvenidos a mi canal Alexa López Col. Gracias por estar aquí conmigo una vez más, por darle clic a ese video que acabo de subir. Muchas gracias, de verdad que lo valoro muchísimo. Ustedes no tienen idea de lo importante que es para mí, todo el cariño que ustedes me brindan, como siempre digo. De verdad que yo sabía que los mexicanos y la gente de muchos otros países eran buena onda, pero tanto no me lo imaginaba. Entonces, amigos, muchas gracias de verdad por los mensajitos que me envían, tanto aquí en los comentarios, como en mis otras redes sociales, como en Instagram. Recuerden que suban por allá a mi Instagram y chismoseen otras cositas que hago durante mi vida cotidiana y donde también tenemos como una oportunidad de acercarnos un poquito más, que ustedes me hablen también un poquito y yo compartirles. El día de hoy tengo un video que el título me ha gustado. Se llama 10 mega construcciones en México 2021. O sea que esto es ahorita mismo. Vamos a ver en qué planes anda México. Vamos a ver qué mega construcciones se están desarrollando, porque por lo que sé, por lo que escucho y por lo que he podido ver, van bien. Así que pues nada, veamos y aprendamos juntos de qué se trata esto. Pero amigos, antes de empezar, recuerden por favor, si así lo desean, apoyar mi canal. Es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que siempre sean los primeros en ver mis videos. Así que sin más, como yo siempre digo, a lo que vinimos, vamos. Es un país en desarrollo, un país emergente, en donde cada año se anuncian nuevos megaproyectos y con el paso del tiempo estos megaproyectos comienzan a desarrollarse para convertirse en megaconstrucciones. Durante los últimos años han comenzado a desarrollarse decenas de megaconstrucciones a lo largo del país, desde el sur hasta el norte. Es por ello que hemos seleccionado 10 de las cuales creemos que son las más grandes e importantes para México. Arena Guadalajara. ¿20.000 espectadores? Wow. Wow, está grandote. Y esta va a ser como que como un lugar de oficinas, porque no creo que sea de vivienda. Número 8. Parque Ecológico Lago de Texcoco. Valle de México. Bueno, ya sé a dónde voy a ir. ¿A qué parque ecológico puedo ir? ¡Wow! ¿Cuántas canchas tiene? Nice. Chévere, chévere. Se ve muy bonito. Mm.
Vidanta World, Nueva Vallarta. No. Es como un Disney World, pero en México. Hágame el favor. De verdad que sí le están invirtiendo bastante al turismo. Y lo están logrando. Y lo van a lograr. Porque miren, aquí hay un ejemplo. Yo quiero ir a México, a muchas, muchas partes que ustedes me han recomendado. Espero que te pueda algún día. Lentamente. Número 6. Torre Reforma Colón. Torre Reforma Colón. Ese debe ser chévere porque uno puede ir viendo. Me imagino, sí, claro, miren. Puedes ir viendo la naturaleza a la que estás rodeado. Refinería de Dos Bocas, Tabasco. De lo que ustedes me cuentan de Pemex, ajá, de lo de la compañía de petróleos de México, y que yo me había confundido con Telmex, que eran las de telefonía. Ustedes me aclararon eso, gracias. Es que en Colombia yo solo había escuchado Telmex, no Pemex. Que una vez ya México pueda procesar sus propios recursos con su propio petróleo. Número 3. Super. Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ahí es donde yo voy a llegar. Sí, porque se está en la Ciudad de México, ¿no? ¿O no? Sí. Pues lo digo porque ahí es el lugar, como la capital de México, y de ahí me imagino que ya uno parte a los otros lugares. Esa sí definitivamente tendría que ser una de mis experiencias. Viajar por la Riviera Maya en el tren. Porque es más rápido, es más fácil poder ver y desplazarse.
ustedes nomás tengan esperanza. Ustedes no pierdan la esperanza de que eso algún día va a suceder, así como yo no la pierdo. Bueno, como siempre, una vez más me ha encantado. Me parece fantástico, excelente que México le esté invirtiendo en tantos recursos. Por ejemplo, los medios de transporte, que sin duda alguna son parte fundamental del turismo. Y aparte de eso, a otros lugares que le van a permitir a las personas ir también a hacer turismo. Entonces, sin duda alguna, nosotros lo estamos viendo. Yo que he estado también en el proceso de conocer muchos lugares de México, me he quedado asombrada de cómo realmente le están apuntando tanto a la industria turística y lo están haciendo muy bien. Por eso es que les decía, aquí tienen una de las personas que quiere ir. Estoy loca por ir a México, por conocer sus hermosos lugares, según lo que he podido ver en los videos, y obviamente ustedes saben, principalmente para comer su deliciosa comida auténtica. Entonces me alegra muchísimo ver todos estos avances. Vamos a ver si de aquí a que yo tenga la oportunidad de ir a México, pues qué tantos pues voy a poder tener la oportunidad de conocer, como les comenté, el del tren de la Riviera Maya. Es uno de los que más me llama la atención, porque pues es un desplazamiento rápido y al mismo tiempo puedo ver toda la riqueza de la naturaleza al mismo tiempo que me estoy desplazando. Entonces esa partecita también me gusta mucho. Vamos a esperar y vamos a ver qué nos trae la vida. Como les digo, amigos, ustedes no pierdan la esperanza, tengan la esperanza viva, así como yo la tengo viva, de que muy pronto las cosas se van a solucionar y de que todos vamos a poder tener una vida medianamente igual o normal a lo que teníamos antes, y pues poder compartir y viajar, que eso sería lo que más feliz me haría. Me encanta, me encanta. Pero pues a veces lastimosamente tenemos otros compromisos laborales y económicos y hay que esperar un poquito, ¿verdad? Pero no se preocupen, que eso se los puedo garantizar, de que ese momento viene porque viene. Y obviamente ustedes estarán aquí conmigo para que me acompañen y para que me ayuden y me enseñen cómo lo han hecho. Amigos, de verdad muchas gracias una vez más por esta recomendación que me han hecho. Cuéntenme si los ingenieros y arquitectos y todas las personas que están a cargo de estas megaconstrucciones son mexicanos. Cuéntenme eso, si la mayoría de las personas involucradas en todo este tema son mexicanos. Lo pregunto porque tristemente, cuando se hacen estas megaconstrucciones, o lo digo porque así es en Colombia, no es 100% así, pero en ocasiones pues se traen personas, ingenieros, arquitectos de otros países, lo cual a mí pues digamos que no está mal recibir algo de ayuda, pero que la mayoría de personas que se vean beneficiadas de todo, de todas estas construcciones en todos los aspectos, pues debería ser la propia gente que está viviendo ahí en el país, ¿no? Entonces, sin más, amigos, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, chaito.